Bienvenidos amigos de DX Deportes Extremos. Hoy nos encontramos en la Ruta de las Nubes y déjenme decirles que esto va a estar impresionante. Categorías Elite, categorías Master 35, categoría femenil libre, que es una de las categorías que se abre nueva para esta Ruta de las Nubes, que se va a poner de 10. Detrás de mí vemos saliendo este sol maravilloso. Esta ruta empezó desde Coatepec y va a terminar en la cima del Cofre de Perote. A ver qué tal les va a estos ciclistas y nosotros comenzamos esta ruta con el reportaje de Coatepec, Veracruz. Coatepec es un exceso de vida, no solo vegetal, sino también espiritual, ancestral y legendaria. Sitio ideal para las orquídeas y las plantas de ornato. Tierra fértil donde nace, crece y se cosecha nuestro exquisito café de altura, reconocido a nivel internacional como café genuino. Y para conocer el proceso que lleva desde el grano a tu boca, el Museo del Café te espera para que conozcas su historia llena de magia, estilos, olores y sabores. Disfruta del agradable clima de Coatepec, pasea por su parque y degusta exquisitos sabores que harán de tu paladar una fiesta de sabor, con la nieve de mantecado, maracuyá, cajeta, café, nuez de macadamia, pétalo de rosa y muchas más que lograrán que tu paladar se enamore del sabor coatepecano. Y en sus calles observarás la arquitectura y la tradición que los llevó a ser pueblo mágico. Descubre la calidez de nuestra gente, el arraigo de nuestras tradiciones, la exuberancia de nuestra naturaleza, los aromas y sabores de nuestro café y gastronomía, la riqueza de nuestros monumentos históricos y mucho más en Coatepec. Son las 5 de la mañana y comienzan a llegar los ciclistas al centro de Coatepec, Veracruz, para dar inicio a la Ruta de las Nubes. El objetivo es llegar a la punta del Cofre de Perote, la segunda montaña más alta del estado de Veracruz. Antes de iniciar, los participantes tienen una reunión previa para aspectos como el equipo, la ruta, puntos de llegada, entre otras cosas. En esta quinta edición tenemos a 110 participantes, los cuales se ven muy entusiasmados y traen todas las pilas para competir. We'll be right back.
de las nubes tiene muchos aspectos que la hacen sumamente atractiva. Primero, lo hermoso de sus paisajes, ya que recorre diferentes tipos de ecosistemas, como el bosque de niebla y el bosque de pinos. Por otro lado, es una ruta de 104 kilómetros, y a decir de sus promotores, está pensada para todo tipo de público que busque un reto, ya que no se necesita ser profesional para recorrerla. Para esta edición se contó con la participación de Crisanto Grajales, triatleta profesional que participó en las Olimpiadas de Londres 2012, agregando un valor único a la ruta por el honor de participar al lado de un gran atleta.
encontramos en el primer puesto de control con la señora Patti. ¿Cómo se encuentra? Ay, muy bien, muchas gracias. Y gracias a ustedes por apoyarnos en este evento tan, tan bonito. Y que bueno, esperamos, estamos esperando demasiados participantes y pues esperamos dar lo mejor. ¿Qué es lo que les dan a estos ciclistas para que lleguen con fuerza a esta cima del cofre? Bueno, ahorita les estamos ofreciendo un poco de calorías, como son chocolates, barritas, lo que son electrolit, lo que son también plátanos, frutas, un poco de lechera, pan integral. Y pues bueno, todo esto es para que lleguen al puesto de control, el segundo puesto de control, pues con muchas ganas de energías, ¿verdad? Hoy yo a los chavos los veo con mucha energía. El año pasado hacía muchísimo frío, había lluvia. ¿Cómo los ve usted el día de hoy en este primer puesto? Totalmente diferentes. Muy, muy emotivo todo esto. Realmente lo que les ayuda es el clima. Sí. Está frío, pero les está ayudando. Todo se está prestando para que hagan un buen evento. Bueno, pues muchísimas gracias y siga alimentando a estos chicos para que lleguen con todas las fuerzas a esa cima. Gracias, muy amable. Buen día. Gracias por venir. Gracias. Bueno, y nos encontramos con Matilde Navarrete. Cuéntanos un poquito qué es tu función. Apuntar quiénes van llegando, número, nombre y tiempo. ¿Cómo ves a los chicos el día de hoy? Muy bien, están muy fuertes. Lo bueno es que el clima nos está ayudando el día de hoy. Bueno, por acá vemos que los ciclistas van llegando al punto de control, les dan su electrolit, les dan un poco de pan, les dan un poco de fruta, les hacen una marcación y entonces Matilde es cuando llega y apunta. Nosotros vamos a seguir con la ruta. Hola Obed, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, ahí lo llevamos. ¿Cómo ves hasta ahorita la ruta? Pues sí, está pesada esta primera parte, pero más adelante está un poco más plano. Yo creo que sí, ahí lo llevo. Ahí vamos, poco a poco. ¿Estuviste el año pasado aquí? ¿Y cómo ves? ¿Qué diferencia ves la del año pasado a esta? Pues en primer lugar el clima. El año pasado sí estuvo muy feo, pero pues igual, como ya llevo un poco más de tiempo preparándome, pues me siento mejor ahorita. Okay. Muchísimas gracias y mucha suerte. Sigue adelante. Bye.